¡Cómo odio esta puta sensación de no estoy viendo el plan! Es, o sea, sé que está bien, sé que está conectado, sé que, pero no lo entiendo. Odio esta sensación y encima no paran de sonar petardos porque en San Juan. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy conectando? Me estoy volviendo loco. Buenas, raditos, raditas. Un capítulo de Shingeki no Kyojin. El cual básicamente cierra el pasado del padre, creo, con el plan Shingeki no Kyojin. Claro, me gustaría comentar vuestros comentarios, pero la verdad no habéis comentado una mierda más que darme hype, hijos de vuestra madre. ¿Vale? O sea, ¿te has fijado en el título? ¿Te has fijado en el padre? ¡Uy! ¡Hay más cosas! Y... que no entiendo, que... O sea, básicamente puedo entender cosas que me preguntaba el capítulo anterior. Pero ahora tengo más preguntas. O sea... Como siempre, si me olvidaba, si queréis mirar en este capítulo, al anterior, al anime completo, a tu puta madre en bragas, a todo eso, abajo en la descripción la información, está bien explicado ahí, vídeos incluso. Aparte dejo un sneak peek para que veáis algún momento, solamente sea este, el del Chunibyu, que se ríen de Eren y que la gente se ríe de Eren en mi medicina. Vale, porque gilipo. Bueno, Me relajo. ¡Mi puta madre de Dios! ¿Qué no estoy viendo? O sea, el capítulo anterior me preguntaba por qué atacaban si estaban en el mismo bando, ¿no? Y es obvio, era muy obvio. Básicamente le han lavado el cerebro, porque si no, no tiene sentido. ¿Vale? Le han lavado el cerebro, barra. No están trabajando con ellos. Porque por vuestros comentarios he podido enlazar algo, ¿vale? O sea, yo me he enterado, yo pensé que los abuelos, los padres de Grisha, los abuelos de Eren... ¿Vale? Le comieron la cabeza al hermano de Eren, al titán bestia, ¿vale? De niño, que los traiciona y tal, pero viendo otra vez esa escena, hay alguien más ahí, aparte de los abuelos, como un doctor, acaba de decir el doctor, creo que el niño, todo era parte del plan, no sé cuál, pero sé que es un plan, ¿vale? Como que el niño está trajinando algo, como que era muy gilipollas los padres, ¿no? Y dije, ya me encargo yo. Por lo cual, siguiendo esa línea de contexto, teoría, el titán bestia no está trabajando con los nobles, sino que técnicamente quiere el poder del titán fundador. Pero entonces, ¿por qué quiere acabar con ellos? ¿Por qué no le...? O sea, los que han venido ahora, Beltor y Reiner, piensan que los de aquí son los malos, son los demonios. Cuando ellos son demonios igualmente. ¿Por qué peleáis entre vosotros si los dos técnicamente sois demonios? ¡Retrasado de mierda! Eso es lo que no entiendo. O sea, ¿por qué Beltor y Reiner llaman demonios a los de aquí? Cuando ellos también son demonios. ¿No? Son los que se transforman en titanes. No tiene sentido. Por lo cual tienen que haberle comido la cabeza. Pero el titán bestia, cuando se despidió de Eren, dijo que estaban como... ¡Eh, pasa Oni-chan, waiting play! ¡Eh, unos lolites fornetos! Así que creo que hay trama ahí. Por lo cual mi pregunta del capítulo ya está resuelta. Al menos mi cerebro está tranquilo ahí. Pero este capítulo de puta mierda me ha generado más preguntas asquerosas. Sobre todo el puto final asqueroso, hijo de puta verdad. ¡De tu puta mierda! Para empezar... El puto búho se llama Eren, para joder más. Y quiere salvar a mi casa y tu puta madre Armin. ¿Sabes? ¿Ve el futuro? No se me ocurre otra cosa que vea el futuro. Pero es el titán musculoso. No tiene poderes futuristas. ¿Qué mierda ha sido ese final? ¡Ah! Puedes ir por capítulo, sí. Ahora entro en el capítulo. Ahora entro. Vale, estoy bien. Vale, dejamos el capítulo anterior donde Grisha está con el búho diciendo: ¡Oye! ¡Todo era parte del plan! Y el otro dice: ¡Tu plan es una mierda! ¿Vale? O sea, ¿por qué cojones lo ha transformado antes y hemos salvado a todo el mundo? Sí, has... ¡Literalmente te los ha chuscado a todos! ¡Con el punto del pene que no tienes en titán!
Porque lo dicen ahí, hasta que se le agotaron las balas, el tío iba... Y lo tiraba al mar. Contaminando el mar, el hijo de puta. Ya me cae mal, el puto Eren. Hasta este Eren me cae mal. ¿Vale? ¿No querías a la pava? Pero yo creo que la excusa que ha puesto, porque no lo he entendido, es que con el poder de el titán fundador podrá volver, o sea, los ha transformado en titanes para tenerlos a salvo. Porque con el poder del titán pavo este, podrá destransformarlos. Creo que el plan de ese Eren, del búho, era eso. Creo. Porque digo creo, porque no sé. Porque mira una mierda. Pero bueno, y vemos como que está jodido, ¿vale? Está jodido porque ahora se ve que los titanes nada más duran 13 años. Si te han metido el poder este, la maldición de Ymir, duras 13 años vivo. O sea, que a Eren le quedan 8 años, creo que dice luego, le quedan 8 años de vida. De repente, tenemos una maldición. Bueno, también dicen que la maldición no es completamente, porque se supone que Ymir... dio los 13 años y tal, así que ya os digo ya que Eren dudo que muera, ¿vale? Lo dudo mucho. A menos, o durará más que Ymir, porque es el protagonista, pavo, ya lo sabéis. ¿Vale? Pero bueno, ya tiene Death Flag, ¿vale? Eren tiene una Death Flag que se va a marcar un Lelouch, para que así digamos, ¡oh no, el protagonista puede morir! Es un recurso un poco muy guarro y muy estúpido. Es lo único que me ha gustado. Es lo único que me ha gustado. Lo de 13 años de vida. En serio, no era necesario. Di que, yo que sé, como en One Piece, que... ¿Os acordáis que en One Piece, cuando Luffy activa la segunda marca, se supone que su esperanza de vida se va a tomar por culo? Pero ahora la spamea como un mamón, así que... ¿A quién le importa? ¿Qué pues yo, coño? Pero bueno. Es lo único que me ha gustado, pero bueno. Sigue explicando la excusa de la familia real, que se marcó un Goblin Slayer viendo a su familia morir... Todas esas gilipolleces, ¿vale? Que la gente noble es muy mala y tenemos que matar a todos. Lo único importante de la conversación es que un doctor le ayudó a estar in Trangis, ¿vale? Un doctor falsificó para que se pudiese meter ahí de traidor y tal, ¿no? Por lo cual, si ves el flashback del enano, del hermano de Eren, puedes ver los abuelos y un doctor, o parece un doctor ahí. Así que creo que el doctor es el búho de verdad, será... Uy, ¡spoiler! ¡Spoiler de otro anime! ¡De Neverland! ¡Será Minerva! ¡Será Minerva! Ok, vale, ya, te termino. Eren está contándole todo esto a Armin, pero no sé por qué. O sea, está contando todo esto a Armin, pero luego descubrimos que no le comenta que... ¡Oye! ¿He descubierto quién mató al rubio? Que a nadie le gustaba, o sea, a vosotros. Al borracho y a nuestra madre... Fue nuestra madrastra. Técnicamente, sería así, ¿no? Bueno, la primera esposa de tu padre. Sí, es madrastra. Pues mi... sí. Nuestra madrastra. Aquí llevan lo de la madrastra mala de Cenicienta a un nivel muy exagerado. Pero bueno. Luego hablan de la maldición de Ymir, que es un demonio, que es una diosa, bli bla blu, bli bla bla. Hablan de que todo era una trampa, de que no era real lo del rey. Y se me generan un montón de preguntas, pero bueno. Aquí vemos como Eren el búho le da la foto a Grisha, ¿no? Y le dice, cómeme que tienes que trabajar porque estoy a punto de malmarla, llevo 13 años aquí, y tú tienes que estar aquí, tal y pascual. Ok, vale. Dice que te enamores, que forniques y tal, ¿vale? Se ríen de Chunnyu de Eren, muy divertido. Mi casa está... desnutrida por alguna razón. No es importante, pero como lo ha dicho Eren, es raro, ¿no? Porque Eren está bien, pero mi casa está desnutrida por alguna razón. Me preocupo de mi casa. ¡Hostia! ¡Hola! ¡Pero qué asco de nombre tiene la pobre! ¡Me preocupo de mi casa! Ah, es lo mejor de esta serie, los nombres. Bueno, entonces tiene una reunión con Historia. La cual ve la carta de Ymir, que por desgracia ya la jodieron en la anterior temporada, porque adelantaron los sucesos de ahora, ¿no? Para dar impacto en la muerte de Ymir y tal. Pero ya lo contaron en la anterior temporada, ¿vale? Lo del sacrificio de Ymir, todo lo que pasó. Supone que aquí salía en el manga, tengo entendido, ¿vale? Que es la primera vez, pero bueno. Ymir básicamente se declara a Krista, Victoria. Y bueno, me gusta como hacen hincapié en que son 9.
Nada más quedan 9 de la tropa de salvación, pero bueno. Vamos a estar comiendo manzanas, la traidora ya dejó las patatas. Y bueno, tenemos un juicio otra vez, donde están los 8, porque Sasha no está, ¿no? Básicamente hacen recopilación, ¿no? Hemos conseguido el muro María, hemos conseguido el tan colosal, y tenemos información de toda la mierda que tenemos. ¡Nuestro enemigo son Tobios! Que eso no es cierto, es que es muy estúpido. Es que es muy estúpido, no tiene sentido el lava. O sea, no tiene sentido por qué Reiner y Bertolt pelean contra Eren. No tiene puto sentido, no tiene puto sentido. Tienen que haberle lavado el cerebro. Es la única excusa de mierda que le pueden poner. Porque, ligando todo, no tiene sentido que peleen esos dos. ¿Por qué? Los dos sois lo mismo, los malos son los nobles. Como siempre. Como siempre. Los malos son los Meldianos o Marcus, no, ¿cómo se llamen? ¿Cómo se llamen? ¿Vale? Los nobles. Son los malos, tío, de la historia. Son los putos malos. Así que, no sé. Sé que me estoy perdiendo algo. Y luego está cuando Eren tiene un. ¡Hostia! ¿Cómo activé el poder del titán puto amo? Porque golpeó a la Aethra. Quiere decir que técnicamente no lo activó él, lo activó la otra. Pero aquí tengo el poder del titán fundador metido en la cabeza, o sea. Se supone que los tres fundadores, ¿vale? De aquí, no pelean por uno que dijo paz y amor. ¿Vale? Ese de paz y amor hace que todos los titanes fundadores tengan el chip aquí activado y se pongan paz y amor. ¿Vale? Por lo cual, se comieron a Eren, que no es una familia real, para así no tener la maldición del paz y amor. ¿Me equivoco? ¿No? Por eso, no se lo comen ahí. La cosa es, a su vez, no tiene el poder. Porque claro, solo pueden activar el poder del titán fundador los de la familia real. Por lo cual, me estoy perdiendo, ¿lo ves? O sea, se supone que Eren tiene el poder del titán fundador para que no tenga la maldición del titán fundador. Pero a su vez, al hacer eso, no tiene el poder del titán fundador. Aunque lo usa una vez. Pero claro, lo usó contra una familia real. Por lo cual, ¡penes! O sea, por cojones, la única función que sea es que Krista tenga el poder. Pero entonces tendrá la maldición. ¡No entiendo, pollas! Estoy perdido. ¿Lo ves? Es que hay algo que no estoy viendo en el plan. Hay algo, o muchas cosas, la verdad. No sé. Pero bueno. Se vuelve a reír de Eren porque está con el Chunibyo que salta en medio del acto. Y el final, que me ha dejado el culo más abierto que la bandera de Japón cuando estalló Hiroshima. En serio, puta madre. O sea, ¿por qué en el flashback del búho con Grisha mencionan a Armin y Mikasa? El Eren, que me encanta porque el búho se llama Eren. Aparte de repetir la historia. Es como un bucle temporal. ¿Qué me quieres decir? Así que ponerme spoilers, me la suda entera. Siempre y cuando pongáis spoilers para la gente, ¿no? Podéis poner spoilers siempre que pongáis. Se cae el micro. Poner spoiler al inicio, porque por mucho que yo quiera, la gente no querrá quizás, así que ya sabes. Vete a la mierda, anime asqueroso, te odio. Te odio, te odio, y encima no es el final. Aún queda un capítulo. ¡Ah! Pero me gusta cómo han ligado lo de. O sea, se supone que Grisha pierde los recuerdos, ¿no? Cuando se transforma en titán, se come al otro, pierde los recuerdos. La cosa es cómo los recupera, ¿no? Muy simple. Cuando atacan los titanes, recupera esto. Por eso se pone muy raro cuando. O sea, ¿os acordáis cuando en los primeros capítulos, cuando Eren dijo que su padre actuaba muy raro? Porque recuperó los recuerdos. Pero entonces, ¿por qué quería que fuese al sótano antes? Sea, antes de que ataquen los titanes, Grisha quiso que fuese al sótano para explicarle algo. No sé, no estoy viendo como siempre, algo. No estoy viendo algo. Pero bueno, da like, me pido. Tenéis abajo la descripción de la información.